Hola amigos, bienvenidos a una aventura más. El día de hoy tomamos el Tapatío Tour y además tenemos una sorpresa porque es martes de glamour. Así que acompáñennos, que esto va a estar increíble. Nos encontramos en la Arena Coliseo de Guadalajara, en donde se practica la mejor lucha libre del mundo, siendo parte de las sedes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este recinto fue inaugurado el 20 de junio de 1959, con capacidad para 8.000 espectadores, ubicado en Medrano 67 en la colonia de Analco, en el corazón de Guadalajara. Con ya 62 años abriendo sus puertas para los famosos martes de glamour y sus domingos familiares. La primera función de lucha libre que se dio en la Arena Coliseo de Occidente fue entre Blue Demon y el Espectro, quienes se midieron en un espectacular duelo mano a mano. Hola amigos, estamos aquí en la lucha libre con el hijo del villano Tercero. Cuéntanos, ahora que la lucha libre cumple su aniversario, ¿cómo te sientes tú? Muy feliz de estar aquí dentro del aniversario de lo que es la Coliseo de Guadalajara, con todos los ánimos para dar lo mejor de mí el día de hoy en el ring. Y cuéntanos tus colores, ¿qué significan en los de tu máscara? Pues los colores en este momento son más que nada tradición. Villano Tercero en la época de los 70s, en una época donde todo el deporte de la lucha libre era muy machista, dijo, ¿cuál es el problema con que un luchador use rosa? Y dijo, yo voy a usarlo, voy a hacer la diferencia. Y el día de hoy es una máscara que marcó historia con el color rosa y que ahora es una tradición y una herencia en la lucha libre. Oye, qué interesante la historia. Y además porque es de generación en generación, ¿verdad? Claro que sí, desde mi abuelo Ray Mendoza fue luchador, mi papá Villano Tercero, mi mamá La Infernal, mis tíos del Villano Cuarto, Segundo, Primero, Quinto, mi hermano es luchador también, mi familia todos son luchadores. Oye, ¿y qué consejo le darías a la gente que quiere ser luchador? Que siga sus sueños y nunca deje de perseguirlos. Siempre hay muchas cosas que puede decir que no lo vas a hacer, que en algún momento te quieres rendir, pero siempre seguir tus sueños hasta alcanzarlos. Pues muchas gracias. Para los chicos que te quieren seguir en redes, ¿cómo te pueden encontrar? En Instagram me encuentran como Tres Hijo de Villano y en Facebook como Hijo de Villano Tercero. Muy bien, pues mándale saludos a nuestros amigos. Un saludo para toda la afición, en especial esta afición tan bonita que es la de la perla tapatía Guadalajara del Hijo del Villano Tercero. La lucha libre es una mezcla de deportes y secuencias teatrales que en México es el deporte más popular, solo por debajo del fútbol. Amigos, el día de hoy estamos con la señora Pina, que cumple 46 años de ser la número uno aquí en la Arena Coliseo. Cuéntenos qué se siente cumplir 46 años y que la festejaran con unas flores tan bonitas. Hola, buenas noches. Mira, fue una sorpresa que no esperaba. Es mi primer función como espectadora. Nunca había estado ya en una función de lucha. Siempre mi trabajo fue en la oficina y en la taquilla. Y pues la verdad me sorprendieron mucho, muy contenta y más porque pues no me llovieron todas las sandeces que nos gritan. Ay, no. Y me queda una duda, ¿realmente detrás de máscaras se pelean? ¿Hay mucha rivalidad entre los peleadores?
Pues no, mira, somos una familia. Yo creo que el espectáculo lo dan arriba del ring y pues en oficinas o en, pues sí, fuera del espectáculo, pues son personas normales. Fui la primer mujer en trabajar en la Arena Coliseo. Ahora ya tengo varias compañeras, pero yo fui la que inició como el caminito para que entraran más. Muchos de los luchadores son enmascarados, es decir, utilizan una máscara para ocultar su identidad verdadera y crear una imagen que les dé una personalidad muy especial. Los luchadores pueden poner en juego su máscara al enfrentar un combate contra otro luchador enmascarado, máscara contra máscara, o bien con uno no enmascarado, máscara contra cabellera. Pero al perderla, no la pueden volver a portar nunca jamás en su carrera deportiva. El folclore que acompaña a la lucha libre se determina principalmente en las máscaras. Dentro de los grandes ídolos del pancracio, como también se le conoce en México a esta disciplina, están nombres como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, El Cavernario Galindo, El Rayo de Jalisco, El Huracán Ramírez y entre muchos otros. Sin duda, un espectáculo deportivo que caracteriza a México es la lucha libre. Así que si estás en Guadalajara, no dudes en visitar la Arena Coliseo, en donde podrás disfrutar de toda la magia de este deporte. Amigos, llegamos al fin de esta aventura aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Sin duda fue un gran martes de glamour. Déjame en los comentarios cuál fue tu luchador favorito y cuál máscara te gustó más. A mí esta me encantó. Te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones y comparte este video para que más gente conozca la cultura de la arena y la cultura de la lucha libre. Yo soy Jess Serrano, nos vemos en la siguiente aventura. We'll be right back.